Yo como joven, como niña, en aquel, nosotros hacíamos muchos juegos colectivos en los tiempos de la Unidad Popular. Jugábamos en la calle, adultos y niños, al tombo, a saltar, a todas esas cosas. Y luego cuando viene la dictadura, yo tenía como 13 años. Fui con la Tania Cantero, hermana de la Clarita Cantero detenida desaparecida. Vino la Tania y me dice, Gloria, hay golpe de Estado. Mataron al presidente. Radio fuerte, salimos toda la calle, era tierra aquí en la Victoria, y después mirar cuando pasaban los aviones, escuchar las amenazas en la radio, escuchábamos las canciones que en ese momento las radios que apoyaban Allende, que no sé, no olvidamos nunca, y sentir toda esa angustia, esa traición, no sentíamos miedo todavía porque tuvimos la tonta imaginación de que el ejército, no todo, iba a levantarse en contra del gobierno. Yo tenía 13, 14 años para el golpe militar, obvio que estaba estudiando, y ese mismo día, no me acuerdo que no fui al colegio, y estaba mi papá estaba sin trabajo ya, y pasamos el mismo día 11, pasamos, digamos, acá. Nosotros nos llevaron al estadio, mi mamá, mi vecina del frente, también nos fuimos todos al estadio, porque supuestamente iban a bombardear la Victoria. Entonces nos fuimos nosotros al estadio con todos mis hermanos más chicos, y llegamos al estadio y no había nadie en el estadio. Pues. Así que tuvimos que devolverlo de nuevo y nos quedamos, digamos, acá en la casa con mi mamá y mi papá. Y después en la tarde fue tremendo, los aviones, se escuchaban los aviones que pasaban muy cerca de las casas, y ahí tuvimos mucho, mucho miedo porque pensamos que iban a bombardear, porque pasaban muy, muy por encima de las casas. En ese tiempo mi hijo tenía 2 años. En ese tiempo uno le hacía la mamadera con ofocal, había que coser el ofocal. Estoy en eso. Cuando llega una compañera y me dice, Margarita, están bombardeando la moneda. Entonces yo estoy haciendo esta mamadera a mi hijo y le digo a mi madre y mamá, voy y vuelvo. Esto que voy y vuelvo, me fui al local del partido, esperando que las Fuerzas Armadas apoyaran a Salvador Allende, pero ahí nos dimos cuenta que había sido traicionado. Que justamente a los militares fieles a él los tomaron detenidos, los mataron. Habían compañeros de la Jota que estaban haciendo el servicio militar y porque no se atrevieron a dispararle a la gente, también desaparecieron. No se supo más de ellos. Fue terrible, terrible, terrible. En la casa García, que estaba justo en una punta donde ahora hay una universidad ahí. La Casa García era como Falabella, como Almacenes París. Nos dijeron que teníamos que irnos, y ya no había el micro. Así que tuvimos que apechugar así nomás, de venirnos, como fuera, de venirnos aquí
a nuestros hogares. Entonces nos vinimos caminando y tratando de meternos por calles así, por donde no hubieran milicos, porque estaba todo lleno de milicos. El desastre, porque todos y sabíamos que iban a cargar con esta población, porque esta población siempre fue combativa. Nunca nos dejamos llevar por nadie, pasarnos a llevar por nadie. Esa noche hubo balacera aquí dentro de la Victoria, tú escuchabas, y sobre todo en San Joaquín, en Primero Mayo, digamos, la unión con San Joaquín, ahí hubieron balaceras, se trató de hacer unos jóvenes tirar cosas en la calle para detenerse que venían, y ahí mataron unos jóvenes de San Joaquín, que ya había toque de queda, y la balacera toda la noche, ruido, metralleta, metralla, y el ruido, bombazos, se oían en todas partes. Hubo gente que se puso histérica, decíamos nosotros. Llanto, mucho llanto, los hombres, viejos, y también a los niños asustados, viendo el miedo en la mamá, los papás, abuelos. Entonces se fue generalizando mucho. ¿Y qué atinamos? Fue a que había que hacer algunos turnos en el policlínico en ese momento, que alcanzaron a llegar algunos doctores. Entonces me inscribí yo para hacer turnos, se hacían turnos de 2 horas. No sabíamos a qué, pero era cuidar que nadie se volviera loco, que no fueran a entrar al poli, que era muy precario en esos años. Entonces podíamos ver cuando sentíamos cuando bajaron los aviones, los vimos por aquí, muy bajo. Y el bombardeo a La Moneda se escuchó, pero. Y además el incendio, el humo. Empezamos a ver el humo y la radio que algunas transmitían, y en ese momento escuchamos el discurso de Allende, lo alcanzamos a escuchar. Lo pusimos mucho fuerte, fuerte, y ahí la gente lloraba porque. Notamos que era una despedida. No era que vamos a vencer, ni mucho. Pero al final las palabras de Allende fueron proféticas. Mucha pena, ¿ya? Con mucha rebeldía también, ¿ya? Porque tantas personas muertas, tantas personas amigas, hermanos en la fe, y también no hermanos en la fe, pero vecinos, ¿no es cierto? Y en la lucha constante, ¿no es cierto? En este caminar que hemos vivido durante tantos años. La Iglesia Católica, al menos aquí en La Victoria, sufrió golpes muy grandes, muy, muy grandes. Sacerdotes que tuvieron que irse de Chile, nuestro párroco que estuvo detenido, el padre Santiago Teisel, de los 80 curas por el socialismo. Llegaron un día los militares y dispararon en la iglesia. Y sabían, ellos sabían muy bien, era un día domingo, que a las 10 de la mañana nuestro párroco, Santiago Teisel, tenía la misa con los niños pequeños, con los niños chicos que se estaban preparando para la primera comunión. Y dispararon, sabiendo que podían estar ahí adentro los niños, que no estaban, que gracias a Dios no estaban. Y ahí dispararon en la iglesia buscando a nuestro párroco, al padre Santiago. Era algo que nosotros por primera vez en este país, nuestra generación lo veía. Y ahí después con la historia fuimos sabiendo que en Chile hubieron muchos golpes de Estado y sangrientos, bueno, y todas las matanzas que sí sabíamos ya que se hicieron a lo largo de toda la historia chilena. Thank you.
Y el 27 de noviembre, mi hermano venía llegando tarde porque venía del trabajo. Y venía un poco tarde y estábamos con mi papá y con mi hermana menor esperándolo en la esquina, en Aurora de Chile, con Ramón Aparra. Y lo divisamos de lejos. Él venía de la Avenida La Feria. Entonces vimos que había un patrullero entre Estrella Blanca y La Ranquil. Entonces ahí lo tomaron detenido. Le pegaron. Y nosotros, mi papá, pedía, él llamaba a mi papá. Si está en Estrella Blanca, son 2 cuadras, 3 cuadras más allá. Entonces lo llamaba mi papá se sacó la camisa, porque andaba con una camisa blanca, y por al medio de la calle, agitándola, y le empezaron a disparar a mi papá. Nosotros íbamos con él, y mi papá lo tiró al suelo, lo empujó, lo tiró al suelo porque los disparaban. Entonces lo tuvimos que devolver, y de ahí mi hermano desapareció. Supuestamente, por lo que investigaron después, lo mataron esa misma noche. Y lo que nunca supimos, porque lo habían matado. Pero sí lo vimos, nosotros somos testigos, y otro vecino, que eran los carabineros de aquí, que estamos a 50 metros. Qué bien. Que eran los mismos carabineros de acá. Entonces, eso es lo que no entendíamos. Nosotros nunca lo pudimos entender, porque ellos los conocían a nosotros y nosotros los conocíamos a ellos. Ellos, aunque anduvieran con casco, con antifaz, con nosotros los conocíamos hasta la manera de caminar, si ellos vivían acá. Así los veíamos siempre. Sabíamos, siempre supimos que les fueron. Entonces, después empezaron a buscarlo. Mis hermanos, y nadie le decía dónde estaban. Anduvieron en el estadio. Lo primero que fueron a hospitales, morgue, todo. Y le decían que no estaban. Y después de una semana, no encontraron. Entonces, mi papá, porque lo encontrábamos, lo velamos, sabíamos que era él. Pero eso nos afectó a toda la familia. Supuestamente dijeron que lo habían llevado y lo fusilaron en el Estadio San Miguel. Y después lo fueron a tirar atrás del cementerio metropolitano. Entonces fue terrible, pero nosotros tenemos la conformidad de que lo encontramos y que lo velamos y sabíamos que era él. Entonces hay gente que no sabe dónde está su familia. Sobre el miedo vino una gran rabia, una gran eso de que estáis con las manos atadas y viendo cómo había gente aquí mismo en la población que se reía. Y era gente igual que uno, y gente que había luchado, que era, y nosotros no podíamos entenderlo. Entonces, además, que como éramos organizados, también no teníamos miedo de enfrentar a nuestra propia gente aquí, y la necesidad nos lleva a organizarnos. La iglesia fue capaz de, al menos aquí en La Victoria, la iglesia fue el refugio que los vecinos encontraron, ¿ya? Siempre estuvo sus puertas abiertas para las personas que los buscaban y tenían que salir, ¿ya? Muchos vecinos tuvieron que irse, vecinos, irse de acá. Y la iglesia abrió sus puertas, no las cerró, al contrario, abrió sus puertas para albergar a todas estas personas, de una u otra forma, consiguiendo lugares donde poder estar, donde poder llevarlo, para que no fueran detenidos, no los mataran, no lo hicieran desaparecer. Y nuestro párroco, Santiago, pagó las consecuencias, ¿ya? Lo buscaron,
él tuvo que irse. Ya sabíamos un poco lo que podía pasar. No teníamos como esa conciencia de que, bueno, va a haber muerte, todo, no teníamos eso. Pero sí teníamos la visión de lo que estaba pasando acá, en el país. No solamente aquí en La Victoria, sino que lo que pasaba a nivel nacional. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro, canción para los valientes, que la cante Víctor Jara, una canción de Violeta. Entonces ahí empezamos, hicieron elecciones, todos presentaron candidatos, que aunó todas las organizaciones, conjunto con la iglesia, con las organizaciones de la iglesia, y también trabajamos con la iglesia evangélica, con varias iglesias evangélicas. Entonces, cada uno en su rol, pero nos juntamos para ver qué es lo que, cómo sacamos la población adelante, ayudarnos, ayudar ya a los que habían cayendo presos, y ver a los jóvenes. Mira, yo me integré a través del grupo de salud, ¿ya? Estábamos en el CEPADE, nosotros participando, y de ahí surgió la necesidad de armar un grupo de salud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los jóvenes, los chiquillos de esa época, que salían a hacer la resistencia, digamos, aquí a departamental, les llegaban los balines y los balazos, balines, perdigones, y donde se llevaban era la posta del Hospital Barro Luco. ¿Y qué pasaba? Que quedaban presos, quedaban detenidos. Y ahí nos dieron los primeros auxilios con la doctora, con la Mónica Briceño. Con ella se empezó a hacer el grupo. Y la resistencia mía, yo creo que fue ahí, en el grupo de salud. En cada protesta que había, nosotros andábamos con un morral, que no se viera nada, y andábamos con una cajita con instrumentos pequeños, una pinza, en esa época povidona, cosas así. Y salíamos las protestas, lo íbamos por las calles hasta departamental, y aparecía un joven con perdigones, con balines, pedíamos permiso a cualquier casa, y ahí le sacábamos, digamos, los perdigones, los balines de los chiquillos. Entonces a mí me pegaban al suelo, me pegaban, no sé, un fierro, así, me pegaban por aquí. Entonces yo me paré asustado y arranco así, y el otro loco le dice, dispárale, y yo me doy vuelta y me veo un balazo aquí en la cara. Ya el loco mío lo siguieron y no sé, ahí casi lo matan a golpe. Un joven que estaba perdigones, balines, cuerpo entero, cabeza hasta los pies. Había un grupo de salud por cuadras, que en esa época se hizo, pero nosotros era como un grupo de salud, como, por decirte, como central. Y que estábamos, digamos, ahí en la protesta, porque los grupos de salud por cuadras no... Entonces ese grupo era como el principal. Y que estábamos como más comprometidos con el sistema en ese momento. Porque también estábamos en riesgo nosotros. Tiene el primer... paro nacional, que fue una protesta, y el 11 de mayo del 83. Entonces nos organizamos antes para ver cómo nosotros respondíamos a ese llamado como pobladores. Igual no sabíamos cómo bien a qué nos enfrentábamos o con qué nos iban a responder. Y tuvimos el primer muerto, que fue el Andrés Fuente. Ese es el primer que entraron, me acuerdo, entraron como las 4 de la tarde, 3 de la tarde, entraron por un departamental que no estaba construido todavía, entraron los pacos, y él estaba en su antejardín, ni siquiera salía para la calle, y le dispararon adentro del antejardín. Ya ahí tuvimos, y mucho herido, mucho, entonces ahí a lo que íbamos, pasando al otro mes, que otra protesta, fuimos aprendiendo que teníamos que organizarnos en gente que aprendiera a curar,
que aprendiéramos a cuidarnos entre nosotros mismos, a plantar la olla común, que ese día funcionaran para que pudieran comer lo que andaban en las calles, todos los que salíamos en las calles, estábamos de las 5 de la mañana en pie en las calles. Y nos acostábamos 2 de la mañana, a veces ni dormíamos, dábamos vuelta día y noche. Y así fuimos aprendiendo a golpes, a muerte, a miedo, a fortaleza entre nosotros mismos. ¿Saben cómo aprendíamos a vencer el miedo? Aquí estábamos, llegábamos cada uno a su casa con los hijos, ¿no? Y teníamos que ser fuertes por los hijos, no mostrar flaqueza. Cuando nos juntábamos todos, éramos todos grandes. El miedo, se iba el miedo. Todo con miedo, pero se iba. Así nos aprendimos a dar fuerza. Y pasando el tiempo, ya siempre con más muerte en cada protesta, íbamos teniendo muerte aquí en La Victoria, en todo el país, pero aquí se acentuaba, se cortaban las calles, sí. Mira, el Andrés es un personaje tan así, tan especial, porque él no salía a la calle. ¿Ah? Él se dedicaba, por ejemplo, a trabajar con los cabros volados, a conversar en la esquina, tú lo podías ver sentado en la cuneta, conversando con los volados, ¿no es cierto? Y en ese tiempo él siempre estaba preparando el cafecito, la lechecita, una sopita, tenernos el pancito ahí, o sea, estaba preocupado de todos esos detalles porque nosotros andábamos en la calle combatiendo. ¿Ah? Llegábamos ahí a la capilla, entonces la capilla se llegaban los heridos, llegaban la gente que tenía hambre, la gente que tenía sed, llegaban los periodistas. El 4 era una fecha muy especial porque el día 4 se conmemoraba el Día de la Democracia. En esos tiempos hacíamos esas reuniones con las organizaciones sociales, con los centros de madres, con todas las organizaciones de iglesia, de todo, y como que el Pierre era el que llevaba la batuta ahí. Y Andrés quedó muy mal con todo esto. Quedó mal, entonces él llamó a la radio cooperativa para decir que habían matado a un chiquillo y le puso de su salsa a él. Bueno, al dar esta noticia a la cooperativa empezaron a llegar cantidades de periodistas aquí a La Victoria. Los pacos y los milicos se pusieron muy agresivos porque no querían ver los periodistas. Bueno, en la tarde, como a las 5, el cura me dice, se sentían muchos disparos para allá, al terminar la población. ¿Ah? Y me dice, vamos, y fuimos un grupo que andábamos puras mujeres siempre. Y nos fuimos a ver para todos lados. Y ahí estábamos, ahí en eso cuando de repente se siente una ráfaga así de metralla, así de cosas así. Entonces el cura dijo, ay, dijo, esto viene de allá de la Ranquil, de la capilla. Dijo, vamos a ver para allá. Y bajamos bien rapidito y llegamos a la capilla. Al llegar a la capilla, nos paramos, yo iba de primera con el Pierre, nos paramos en la puerta y Pierre da una pura mirada así por todos lados y dice, ¿y Andrés? Yo me quedé callada y me dice, ¿Andrés? Yo le digo, no sé, pues si yo andaba contigo, ¿cómo voy a saber dónde está el Andrés? Me dice, pero vaya a verlo, pues. Y yo subo corriendo la escala y empiezo, cuando llego arriba, empiezo a gritar, Andrés, no... No me contestaba. Y cuando llegué a su puerta, estaba la puerta abierta y lo veo sentado en su silla y como que está con su cabecita ahí abajo, como que está durmiendo. Y yo le digo, te quedaste dormido, está ahí tan cansado que te quedaste dormido. Y me acerco a la silla a tomarlo.
para despertarlo. Y cuando lo veo que está con su ahí, y tenía aquí un hoyo, y le corría, corría la sangre. Entonces yo quedé, pero así, no la creía, pues no podía creerla. Y me voy retrocediendo, porque no me pude dar vuelta, sino que me fui retrocediendo, y de repente me pesca por detrás el pie, y me dice, ¿y Andrés? Yo le digo, y le hago así, pues, y él lo va a ver y empieza a gritar, es porque, ¿qué te hicieron, Andrés? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué te hicieron esto, Andrés? Y empieza a... Y yo salí, bajé corriendo y le dije, yo mataron al cura, mataron al cura. Obvio que había hombres, que las chiquillas que nos resguardaban, todo eso. Pero la mujer fue un rol importante en ese momento aquí en La Victoria. Y yo me recuerdo, las dirigentes eran mujeres, los grupos de salud por cuadra, los dirigentes de salud por cuadra también eran mujeres. Entonces yo creo que la mujer en la población fue un rol fundamental para salir de diferentes actividades que nosotros teníamos acá. Hago un lado a los hombres, entiendo la situación de ellos. Los hombres fueron muy reprimidos, las mujeres igual, muy, muy reprimidos, pero en este caso nosotros quizás nos escudamos que éramos las que teníamos los hijos. Entonces sacamos la fuerza de ahí porque había que darle de comer a los hijos. Y eso mismo te llevó también a que empezaron jóvenes a tener más rebeldía, ¿no? Entonces también teníamos que ver esa parte y no culpar al hombre porque no se organizaba, no podía, porque el miedo es algo vivo, hay que vivir el miedo, hay que sentirlo como el hambre. Tenés que sentir que te suenan las tripas para sentir el hambre. Y el miedo es el que no podéis dormir, que dormía salto. Hubieron grandes hambrunas porque hay que subió todo, se cambió el peso, subieron todas las cosas y no había trabajo. Entonces, aquí por ejemplo, el año 82, hubo una gran cesantía y empecé una vida común, se empezó en esta casa. En este sitio, a raíz de que el padre de mis hijos cayó detenido el año 82 por la CNI, estuvo casi 10 años preso. Y yo tenía que darle, ya tenía 3 niños y no tenía los medios como para en qué cosa iba a trabajar yo, hacer lo mismo que hago en mi casa. Y una olla común con 2 mujeres que están muy mal también, tenían varios hijos, salimos con mucha vergüenza a pedir, mucha vergüenza, tuvimos que vencer todo eso. Era una feria cortita que había aquí en La Victoria y era lo que teníamos que hacer. Y todos ya éramos 4, nos delegamos diferentes cosas y cocinábamos en una pura olla, grandecita, y hacíamos aquí, esto era patio todo. Y después de los meses, el tiempo empezó a llegar más gente, más mujeres, y eran todas mujeres. Y algunas las mandaban los maridos a buscar la comida, pero no que se involucraran en nada. Ellos estaban sin trabajo, querían comer de lo mismo, pero que no hicieran nada,
y yo les ponía en ese momento, tenía una radio, y les ponía la radio, que en ese era la chilena nomás, la que era antes la cooperativa, era la chilena porque era la radio de la iglesia, entonces podía dar un poco más de noticias y yo les ponía, a ver si comentaban algo, porque también con el temor de que qué te podían decir, o iba a comentar. Acá se abrió, la parroquia se abrió para toda la persona que quisiera llegar, porque todos estábamos sufriendo lo mismo. A todos, a la gran mayoría nos buscaban, la gran mayoría teníamos que escondernos, sobre todo cuando uno era de partido político, ¿ya? Entonces, quienes sufrían eran nuestros padres, nuestros hermanos menores, sufrían de cuando uno ya toma la batuta y tiene que seguir adelante, ¿ya? Yo no podía decir, no, hasta aquí nomás llego. Tenía que seguir por mí, por mi hermano, por nuestra cultura, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos sociales, políticos, que no se contradicen. Las vicarías empezaron a dar clases de salud y agrandar. Entonces tratábamos de tener, tanto en la capilla como en otros locales, la iglesia del pastor Farfán, algunas casas donde se hacían curaciones. La gente empezó a darnos medicamentos, gente que aprendió a tener las calles abiertas, las puertas de su casa, otras que tenían demasiado miedo, pero nos dan para hacer la olla común, los porotos, íbamos a la avenida, a la feria, a la panadería, y él siempre nos cooperó con pan, nosotros íbamos a pedirle, y de ahí salieron también los murales, a contar la historia de lo que pasaba en el país y lo que pasaba en la Victoria, las mentiras que se contaban, las necesidades, por qué se estaba luchando. No éramos delincuentes, no éramos ninguna cosa, y no íbamos a cambiar el mundo, pero queríamos la libertad, queríamos la paz, y luchábamos por los derechos de nosotros, pero de todos, sobre todo los jóvenes, que a los jóvenes eran los que la dictadura quería reprimir más y matarlos también. Entonces esa se fue ganando, luchando contra el miedo, la rebeldía también, la rabia, la dignidad, la ira, todo hicimos como un charquicán de tanta cosa y nos hicimos fuertes. Y sí salimos, y sí ayudamos, sí escondimos gente, sí, sí lo hicimos y lo volvería a hacer. Están dialogando con el rey, digamos vigilantes, porque no es la salida que le va a dar el Departamento de Estado lo que va a solucionar el problema de los chilenos. El problema de este pueblo no es el problema de uno o cual partido político, es un problema del pueblo chileno, es el problema de cada uno de nosotros, y de nosotros va a depender el éxito o el fracaso de nuestra gestión, de nuestra movilización, de nuestra unidad que nosotros sepamos llevar adelante. Es nuestro compromiso. Por eso, que hoy día más que nunca la mujer tenemos que entender que tenemos que estar al lado del compañero, que tenemos que estar al lado de nuestros hijos, defendiéndolo, porque ellos están haciendo una labor extraordinaria en cada una de las organizaciones juveniles. Y es allí donde tiene que estar la unidad del hogar chileno, para salir adelante y demostrar este régimen que somos capaces de liberarlo y vamos a ser capaces de alcanzar una democracia, no una democracia como la que teníamos, vamos a ser capaces de alcanzar una democracia más avanzada, más participativa, donde haya mayor libertad, donde se respeten los derechos humanos y donde nosotros tengamos el derecho de decir, este es el gobierno que queremos y así va a ser respetado nuestra participación. En muchas partes nos tomaban como ejemplo, no era algo que nosotros buscamos, ni nos creíamos ni que éramos mejores, ni superiores, ni nada. Esto viene por la organización que siempre tuvimos como pobladores de la Victoria. Y otra cosa, de ver siempre la injusticia,
seguían los padres, trabajaban toda una vida y nunca teníamos nada. Siempre pasamos con hambre. Yo iba a la escuela a pies pelados toda la vida, en el barro, todo, no tenía zapatos. Todo eso a ti te va dando que tenías rabia, no aceptáis esas cosas. ¿Y cómo no las aceptáis? No peleando, sino que organicemos y dando un mundo mejor. Yo creo que todo el mundo esperaba después que terminara, que dura un gobierno que estuviera, digamos, al lado de los más necesitados, de los más pobres. Yo siento que no hubo como un gobierno muy jugado por los pobres. Aquí en La Victoria había muchas organizaciones, yo me acuerdo, de murales, de arte, de no sé, muchos murales. Y después de la dictadura, es como que quedamos de brazos cruzados. Y no sé si no hubo una organización que dijera ya, terminó la dictadura, vamos a seguir con esto, vamos a seguir con lo otro, vamos a seguir, compañeros, tenemos que seguir haciendo esto, tenemos que seguir. No hubo eso, no, como que todos nos quedamos ahí, vino, llegó el gobierno de la democracia y como que nos quedamos ahí. Pensaba, sí, pensaba de que podía haber cambios más, más fundamentales, ¿no es cierto? Pero también pensaba en el pueblo, como las grandes mayorías habíamos sufrido tanto. Entonces volvió esa democracia que teníamos antes. Siempre uno, al menos yo, esperaba más. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así. Los jóvenes que estudian, que tienen que pagar grandes, cuando van a la universidad, a los institutos, grandes sumas de dinero, que muchas veces los padres o ellos mismos no lo tienen. A mí me tocó trabajar y estudiar. Yo sé lo que significa eso. Y de repente sé lo que significa que te quedas dormida así. Entonces estoy hablando de, también de mi punto de vista que teníamos, al menos pensado, ¿no es cierto? Que después del paso a la dictadura íbamos a ser una sociedad diferente, ya más humanitaria, más con... No me da una exposición. ¿A qué hora va a ser la exposición? Yo traje una arpillera grande de las presas. Ha costado 50 años meter presos recién a unos criminales que ahora piden porque son viejitos, están mal. Yo también tengo mi año, no he matado a nadie ni he robado. Y recibo una pensión de 2 gambas después que trabajé, la CUPRUM, eso me paga. A mí no me la da el gobierno, no he recibido nunca, no estoy en ninguna lista. Ando con mi conciencia y mi frente alta. Y ellos, ha sido el peor error haber confiado en ellos. Yo creo que la justicia aquí ha sido injusta. La gente que ha matado, la gente que ha asesinado, hay muchos que todavía están vivitos y coleando y nadie ha pagado nada, nada. Y el sufrimiento sigue, porque hay mucha gente que no sabe dónde están sus seres queridos, no saben qué pasó con ellos. Y eso, aunque ellos quieran borrarlo, nunca se va, mientras nosotros vivamos, siempre vamos a estar diciendo que hay que seguir adelante. Tenemos una radio, la Primero Mayo, está la Señal 3, que ha ido a ayudar en otras partes, ha implementado la televisión gratuita de enseñanza, han hecho cursos, hay organizaciones que siguen en la iglesia como los Monitos Porfiados y que nos reconocimos cuando nos encontramos, a pesar de todos los años. Yo sigo participando con los expresos políticos que estamos luchando ahí por que nos entreguen Borgoño. No se cansa el niño de jugar, no se cansa el hombre de creer, no se cansa el cóndor de volar. La palabra Allende significó y significa siempre la palabra de la esperanza de un hombre que fue
digno de un hombre que fue fiel representante nuestro, muy leal, muy honrado y que cumplió los mandatos que le dio el pueblo y que cumplió. Realmente él dijo, muerto me sacan de la moneda, y hasta ese momento él cabalmente como hombre murió dentro de la moneda y ahí nos dejó un testamento a nosotros, lo cual nos dijo que iban a venir otros hombres, jóvenes, a construir un mañana mejor y que al final se abriría la grande Alameda por donde pasaríamos todos. Con el pe-